Bueno, chicas, pues ya empezamos a lavar la camioneta. Y una vez que andaba aquí, le di una buena lavada aquí a la puerta, que estaba bien fea, ya bien llena de polen. Ahorita en el tiempo del calor se ponen bien feas, y los vidrios también, las ventanas. Y siempre, cada año le doy su buena limpiada a todas las ventanas, porque los vidrios se llenan muy feo de polen. Ya cuando tenga más tiempo voy a lavar las ventanas. Pero ahorita por lo pronto lavé esta puerta y voy a lavarla de aquel lado porque estaba llena de polen. Y aquí ya ando limpiando la troca, lavándola, porque esta camioneta sí que necesitaba una lavada, pero de casa, ya no de car wash, porque ya estaba muy sucia. Y ya cuando están bien sucias en el car wash, ya no se las quitan, se le quita bien la tierra ni nada. Y dije, no, yo mejor me pongo y la lavo. Y pues eso es lo que ando haciendo. Dije, ahora voy a lavar mejor yo. Y miren, mis chulas, no hay como una lavada buena aquí en la casa. Siento que aquí en la casa uno las lava mejor. Miren, chicas, se me olvidó decirles qué es lo que yo uso. Yo estoy usando este jabón. Y voy a usar este para las llantas. Y este, con este la voy a secar. Con este, nada más que está duro, parece un cuero. Ahorita ya nada más le voy a lavar por atrás. Pero voy a buscar la cosa que va metida ahí en la manguera, que lleva la presión, porque siento que este no me ayuda. Voy a buscar la cosa esta que va aquí, para que aviente con presión. Miren, queda bien brillosita. Después de una buena lavada de camioneta y todo lo que hice en la mañana, pues me bañé una rápida, me eché un baño rapidín y nos vinimos en friega. Nomás vinimos la chinita y yo y Juan, aquí viene al lado, porque me dice ayer que quería venir a misa. Le dije, pues vamos. Me dijo, vamos a la de 11, porque ya muy tarde, pues yo luego, si hacen muy tarde, ya no tiene ganas de salir y luego no se siente a veces bien. Por eso es que ayer mi hermana tuvo una fiesta y nos invitó. A todos nos invitó, tuvieron su hijo, le festejaron porque hizo su confirmación. Pero no fuimos porque pues él todavía no se siente bien. Y la Liz y Ana pues trabajaron y ya llegaron bien tarde, ya pues ya llegaron cansadas, ya sin ganas de ir, y pues ya no pudieron ir tampoco ellas. Y nosotros, yo sí le dije que no vamos a poder ir porque pues él no se siente todavía bien. Le dan muchos dolores de cabeza y todas esas cosas. Hay veces pues que, hay veces cuando uno está enfermo, prefieres mejor estar como en la tranquilidad.
Y le dije que no, pues que no vamos a poder ir. Dijo, no, dice, yo entiendo, está bien. Así que pues ahora nos vinimos aquí a misa. Pero vinimos a la usualmente la que nosotros no vamos casi a esta misa. Vamos a otra, pero voy más tarde. Y como pues dijo, Juan, mejor hay que ir a esta para desocuparnos más rápido, ya nos vinimos a la casa. Y las niñas, pues ya ves que la mañana se fueron a Six Flags, ahí a Atlanta, pues todavía andan por allá ellas. Les digo que solo Dios sabe nuestros planes y nuestras vidas de cada persona. Y pues hay veces que no. Nosotros tenemos nuestro plan diferente y la gente tiene otros planes. Digo, nuestro Dios es el único que puede interceder por nosotros y Él es el único que puede decir lo que puede pasar entre nosotros. Bueno, las dejo porque ya llegamos a misa y ya casi es hora de entrar. Gracias a Dios no llegamos tarde, pero porque luego a veces nos queda más lejos la otra. Y esta sí está más cerquita. Eso es en inglés, ¿no? ¿Me parqueo aquí o qué? Aquí. Porque pues donde quiera es la misma. ¿Es la de inglés, Amado? Sí, es la de inglés. Que no sepa muy bien, pero ahí le voy a escuchar. Pero lo importante es que le escuche. Me tengo que poner mi máscara. Por eso no me gusta pintarme los labios, porque cuando traes la máscara, se te despintan. Bueno, nos vemos al ratito. Ya llegamos a misa. Y miren, acá hay gente afuera. Para la gente que quiera misa afuera, acá hay. La gente que quiera estar acá afuera puede escuchar la misa acá afuera, pero nosotros nos vamos a meter porque está caliente el solecito. Hay sombrita, pero ese es opcional. Miren, siempre nos vinimos para afuera. Siempre nos vinimos para afuera porque adentro estaba muy lleno. ¿Verdad? Estaba muy lleno y tienen que tener espacio. Dejan una silla y una silla no, una silla sí, una silla no. Banca. Bueno, chicas, pues ya salimos de misa, gracias a Dios. No, nos metimos para adentro, pero les cuento que, no sé si me escucharon, ¿verdad? Pero les voy a decir de nuevo. Nos metimos para adentro de la iglesia, pero como ya ven ahorita por el coronavirus y todas estas cosas, ponen una banca ocupada, una banca no, una banca sí y una banca no. Así que decidimos mejor salirnos para afuera porque ya estaba lleno. Como quien dice, ya no había espacio, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Qué está haciendo? Oh, está haciendo las. Entonces, una banca sí, una banca no. Entonces, no había ya espacio. Y dije, como, pues obviamente, pues este, Juan no puede estar parado porque se le cansan mucho los pies. Porque, pues, no tiene mucha fuerza ahorita en los pies. Así que decidimos venirnos para afuera. Y estuvo bueno. El tiempo ya estaba como corriendo airecito. Estaba calando el sol, pero estuvo como el airecito bueno. Y les digo, pues ya de todas maneras, gracias a Dios, nuestro primer día de misa después de que salió del hospital. Y después de, ¿cuánto? ¿De un año? Bueno, nuestro primer día de misa y después de un año. ¿Estás bien apurado? Después de un año ya casi que estábamos separados, de nuevamente a misa juntos con la chinita. Y Liz y Ana pues se fueron a Six Flags. Así es que, porque ellas trabajaron ayer. Así es que pues ya, de nuevo chicas, nos van a ver. Nos toca andar de solteros. ¿Cuál? ¿Con la chinita? ¿Sí? No, ya nomás nos sigue la chinita. Y miren, gracias a Dios pues ya nos dio licencia de estar en misa y pues a pedir a Dios para seguir luchando con todo lo que nos quiera destruir, lo que nos quiera destrozar. Hay que pedirle mucho a Dios por nuestro matrimonio, nuestra salud. Y por todas las personas que están en los hospitales, las personas que están luchando por sus enfermedades del virus y por el mundo entero. Que Dios les sane cada parte de sus enfermedades, de sus penas, de sus cosas. Y pues a luchar, oigan que sí se puede. Y Dios es bueno y grande y maravilloso. Y por eso, pues miren, aquí estamos nosotros. Parece que ya no regresamos, pero sí. Andaba colgando los Nike, dice aquel. Ya andaba colgando sus Nikes. Dice, ya por poquito cuelgas tus Nikes.
Gracias, chicas. Hola. Ahorita salimos de otra oportunidad. Otra oportunidad buena. Miren, ahorita llegamos aquí porque la chinita se le antojó. ¿Qué se te antojó, mija? Sonic. Porque aquí vienen angelitos también. Como ella nada más la traíamos hoy, pues la tuvimos que venir a chiquear. Y miren, se le antojó una hamburguesa de aquí del Sonic. Y unos angelitos y acá con el salimos de misa. Y ahorita vamos a buscar qué es lo que queremos ordenar. No sé realmente qué es lo que yo quiero. Pero a mí, bueno, a mí sí se me antoja una hamburguesita bien sabrosa que tenga bacon, queso, mayonesa y toda la cosa. ¿Tú qué quieres? ¿Qué vas a querer? No, pero pues algo mismo que nosotros comiendo y tú mirando. Ahorita nos vemos, vamos a agarrar algo de comer porque nos vamos a ir a la casa. Ya ven que pues aquí se puede comer, pero pues no tienen la casa con un chile a mordidas. A mí me gustan las hamburguesas con un chile verde a mordidas y así bien sabroso. Bueno, chicas, por fin llegamos a casa y con estas ganas de hamburguesa que traigo, miren, ya la chinita ya casi termina, ¿verdad, chinita? Ella se le antojaba también su hamburguesa. Yo me las como con un chile a mordidas y las papitas, miren. Con un chilito a mordidas bien sabrosa. Esta sí es, porque esta sí trae lechuga. Así que voy a disfrutar esta hamburguesita. Ya tenía tiempo que no me comía una así, con un chilito a mordidas. Yo no soy mucho de hamburguesa cada rato, pero cuando me las como, las disfruto al mil. Provechito los que van a comer, porque ya después de ir a misa, una buena hamburguesa. No hay más. Hola, chicas, muy buenas tardes. Hoy es martes, ¿qué, Ana? Martes, ni sé ni qué es. Miren, aquí tengo unos chicharrones calentando. Ya se calentaron mucho. Yo los dejé que se enfríen. Y vamos a comer hoy unas deliciosas tostadas de jamón. Porque, pues, como llegué de trabajar y llevo encarregada. Así que es lo que vamos a comer hoy. Así quedan las tostadas de jamón. Miren, déjenles mostrar cómo la hice, las preparo. Están bien buenas. Con salsita verde. Salsita verde así como... Prende la luz de aquí. Ya casi se acaban, miren. Ya tenemos poquita. Pero así quedan las tostadas bien ricas con jamón, frijoles y tomate, cebolla, lechuga, queso, crema. Y a mí se me antojaron unos huevitos volteados. Ya tengo aquí la mantequilla lista, miren. Y los huevitos que voy a hacer ahorita. Ay, no, eso es una guadita de adentro, ¿no? Ok. Eso es lo que vamos a comer el día de hoy ahorita. Voy a echar los huevitos ahorita ya para ¿cómo se dice? Para comer. Llego uno con mucha hambre y no hay como unos huevitos. Ahorita voy a llenar esto. Yo tengo muchas ganas de huevitos volteados con un chile vinagre. Y a Juan le voy a dar unas tostadas de jamón. A él le gustan mucho esas. Y la chinita también quiere huevitos, pero a él le gustan volteados así como crudillos. A mí no. Ay, el pan, no. Aquí se le cae una de estas. A la vida le encanta, crudillos. Vaya, niña. Están aguaditos. Si les pongo poquitas soisas, pero ahora los voy a hacer naturales, así nomás. Pero no les voy a poner soisas. Voy a hacer así. Y miren, chicas, esto es lo que vamos a comer hoy. Huevitos volteados con un chile en vinagre o un chile... ¿Cómo se chipotle? Días del coro, pues miren, ya comimos. Ay, se ve bien amarilla esta cámara. Parece que... I don't know. Mira. Bueno, no sé por qué se ve tan café o amarillo. Se ve bien raro. Les voy a compartir la sala. Ya, nosotros ya acabamos de comer. Gracias a Dios ya. Ahorita vamos a ir un ratitito al parque a caminar. Pero nomás que todavía está el sol muy alto. Miren, chicas, les cuento, les platico que voy a vender mi sala, que viene siendo este sillón. Chéquenlo bien. Y bueno, los dos, obviamente, pues es una sala.
Para las personas que estén interesadas y que les interese saber cuánto lo doy, no duden en mandarme un mensaje. Ahí están las personas que viven por aquí cerca. Allí a mi Instagram, mi Instagram está como Noemí Vlogs, búsquenme. Me pueden mandar un mensajito y ya pues ya les digo cuánto lo doy y todo, por si les interesa. Miren, este es el que estoy vendiendo. Este está perfecto, no está nada de maltratado. Bueno, no está como rompido, no tiene nada de rompiduras, nada. Este es el único que está más talladito poquito de aquí, pues que se sienta uno más. Pero, pues no está. Tal quien le guste, a lo mejor lo pueden mandar tapizar diferente o no sé. Y pues así está, miren. Así está. Ya está un poquito apachurradito este cojín. Pero, por igual, pues todavía sirve, miren, sería así. Para quien le interese, pues ya saben. Mandarme un mensaje a Instagram. Y también estamos vendiendo miren, este otro. Este que está aquí. Este sí está intacto, no tiene nada. Se abre. Se abre de aquí, miren. Así. Y lo único que tiene es que Maiko, cuando estaba más chiquillo, le gustaba mucho morderle aquí. Aquí, miren. Pero es lo único que tiene como mordidito, es todo. Pero sí funciona todo. Así que pues aquí ya todos se fueron a caminar, a correr, y creo que nomás quedamos con yo. Vamos a salir yo un poquito a caminar aquí afuera. Pero miren, todavía está el sol bien alto, está bien caliente. Bien caliente que está el sol. Yo creo que vamos a salir a caminar poquito aquí al driveway acá afuera. A ratito voy a ir a mostrarles a Max, porque ya muchas me andan diciendo que Max, que Max, y que Max, y que Max, y Max. Les voy a grabar a Max al rato, porque todavía ahorita no voy a ir para allá, hasta más al ratito. Vamos acá con Juan. Vinimos aquí a ver cómo quedó la trailita esta. Ya ven que les comenté que la andábamos como remodelando. Y ahí estaba sentado en la sala. Le dije, vente, vamos a ver cómo está la cosa acá, cómo quedó. Todavía le falta, no le han pintado la puerta de afuera, mira. Ay. Vamos a ver, ¿está la queda? Uh-huh. ¿Y eso? ¿Quién se va a meter? Ay, no se alcanza a ver bien. Bueno, no se alcanza a ver bien. Ya se ve más o menos el pisito. Max. Max. Él tiene un montón de comida ya. ¿Qué pasó, Max? ¿Qué haces? Le gusta jugar con los rondones, si te fijas, cuando ve un rondoncillo. Le gusta, corre ya para allá y se viene para acá. Y, pues cuando lleves el noche a la... No lo saco porque vamos a ir a caminar y luego se... ¿Quién sabe qué busca? Le encanta seguir los animales, los... Hay veces que se meten las ardillas o los mayates, ¿verdad? También le gusta seguir los mayates. Ya entre demás tan zafado, ya va a ser del baño, mira. Ya dentro del baño. Tiene bien mucha comida, le echaron mucha comida a las niñas.